Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video para enseñarle algo bastante interesante. Se ha dicho que desde el Apple Watch no se pueden ver páginas, o sea, algunas redes sociales y entrar y poder manejar estas páginas directamente desde el dispositivo. Así que en este video le voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer eso, cómo pueden entrar a Facebook, cómo pueden entrar a Instagram directamente desde su Apple Watch. Yo lo he probado con el Apple Watch Serie 4, ese es el que yo tengo, pero estoy casi seguro que funciona en cualquier Apple Watch. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Para hacer este procedimiento vamos a tener que usar el iPhone para poder enviarnos el enlace de la página que nosotros queremos entrar, ya sea Facebook o Instagram. De momento solamente lo he tratado con estas dos plataformas. Lo único que tienen que hacer es irse a Safari, a su página de Facebook o Instagram, cualquiera de las dos que ustedes quieran utilizar, y se registran en Safari. Entonces aquí vamos a copiar la URL de nuestra página. Entonces le damos seleccionar, la copiamos y no la enviamos por email. Así que vamos a buscar la aplicación de email. Ya yo hice este paso, solamente se lo estoy mostrando porque deben hacerlo. Vamos a buscar y vamos a darle enviar email. Aquí ponen el email que ustedes tienen en su Apple Watch, donde van a recibir el enlace para que lo puedan abrir. Así que yo hice este paso, me envié el email donde lo puedo recibir en mi Apple Watch. Así que le voy a mostrar, lo pueden poner en VIP o lo pueden poner aquí donde está la banderita. Ustedes ven, aquí está el mío. Estos son los dos enlaces que yo he enviado. Una vez que ya ustedes hayan enviado los enlaces, lo único que tienen que hacer es irse a su Apple Watch y aquí vamos a entrar a la aplicación de email. Así que la vamos a buscar. Por aquí está, mírenla aquí. Entramos y buscamos donde nosotros hemos puesto los enlaces. Como ven, aquí me dice que está en la banderita, pero ustedes lo pueden poner donde dice VIP. Yo lo tengo aquí y entramos a este apartado. Pueden ver que aquí están los dos links que yo me acabo de enviar. Así que voy a abrir Facebook primero para que ustedes vean de que sí funciona. Lo voy a acercar un poquito para que puedan ver. Y como pueden ver, ya ha entrado a la aplicación. O sea, ya está en Facebook y podemos navegar de esta manera. Podemos darle like a las fotos. Podemos comentar solamente. Si queremos comentar, vamos a decir a este estado. Le damos aquí comentar y nos dará la opción para poder comentar ya escribiendo o con la opción de editado. Así que también lo podemos hacer con la aplicación de Instagram. Así que me voy a salir para mostrarle que lo podemos hacer con Instagram también. Vamos a entrar. Aquí deben registrarse. Aquí va a ser un poquito complicado porque deben registrarse a la página. Por eso deben registrarse primero en Safari para que les sea más fácil de entrar. Como ven, ya estoy dentro de la aplicación de Instagram. Y lo bueno de esto es que también puedo ver los estados de las personas. Miren, puedo ver los estados. Le doy un clic y puedo pasar de esta manera de todos los estados que están aquí. Así que de esta manera es que ustedes pueden correr Facebook y Instagram directamente desde su Apple Watch. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.